días se va a proceder al acto de toma de posesión del director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía de la Universidad Politécnica de Madrid. Tiene la palabra la señora secretaria general de la Universidad Politécnica de Madrid. De acuerdo con las elecciones preceptivas celebradas el pasado día 27 de mayo de 2016 y en virtud de lo dispuesto en el artículo 65.1g de nuestros estatutos, tengo a bien nombrar director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía al profesor titular de la Universidad, don José Luis Parra y Alfaro. Este nombramiento surtirá plenos efectos, incluidos los económicos, a partir del día 14 de junio de 2016, quedando sujeto a las disposiciones legales sobre esta materia y tendrá una validez de 4 años, de no cesar con anterioridad, como consecuencia de lo dispuesto en el artículo 73 de los Estatutos de la Universidad Politécnica de Madrid. Madrid, 14 de julio de 2016, el rector Guillermo Cisneros. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía con lealtad real y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Empresas y empleabilidad.
Prometo, con mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de subdirector de Relaciones con las Empresas y Empleabilidad, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental de esta. Don Domingo Alfonso Martín Sánchez, como adjunto a la Dirección para Asuntos Económicos e Infraestructuras. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de adjunto a la Dirección para Asuntos Económicos e Infraestructuras, con lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Un compañero director, también recién reelegido, comentaba el otro día en un acto como este que en realidad hay que pronunciar dos discursos en uno. El que hace el director saliente, en el que se supone que hay que hacer un balance de la gestión realizada, y el del director entrante, en el que se plantean los objetivos para el nuevo mandato. No se lo arreguéis que voy a hacer dos discursos. Trataré de comprender en uno ambas cuestiones, pues en realidad están relacionadas. Gracias, en primer lugar, a los que me habéis dado vuestra confianza para seguir al frente de nuestra querida Escuela de Minas y Energía 4 años más. Y, en general, a los que en un número extraordinariamente alto en todos los estamentos de la comunidad universitaria habéis participado con vuestro voto en las dos vueltas de estas elecciones. De forma expresa, agradezco a mis compañeros de la candidatura, a los profesores Alonso y Sanchillán, su concurrencia y esfuerzo planteando alternativas en el común empeño de una escuela mejor, así como a todos los que han trabajado para hacer posible su desarrollo desde los puestos más diversos. Y un agradecimiento muy especial a los que me habéis ayudado de formas muy variadas a diseñar, poner en marcha y comunicar un conjunto de propuestas que finalmente han sido las elegidas, o simplemente con vuestro ánimo. Nada hubiera podido sin vosotros, pues si bien la elección es unipersonal, es completamente imposible hacerlo sin el apoyo de tanta buena gente. En cuanto a estos años de gestión, he de decir que han supuesto una experiencia intensa, dura y apasionante un tiempo. Me quedo con la impresión de que, sin duda, en uno de los periodos más difíciles de la Universidad Española,
La Escuela de Minas y Energía ha consolidado su posición tanto dentro de la UPM como en el entorno nacional e internacional. De hecho, repasando mi discurso inaugural de hace 4 años, he comprobado que se han podido cumplir la mayor parte de los objetivos enunciados, pese a que surgieron temas sobrevenidos de gran calado, como por ejemplo la reorganización departamental. No obstante, soy consciente de haber cometido errores, por lo que aprovecho esta ocasión para pedir disculpas por ello a todos los que, de una forma u otra, hubieran podido sentirse afectados. El completo desarrollo de los títulos de grado, la puesta en marcha de 5 nuevos másteres, 4 de ellos oficiales y 1 intercentro, así como un nuevo programa de doctorado, han supuesto un reto para todos nosotros, llevándonos al máximo histórico de estudiantes en el centro, con más de 1.800, cuando la tónica general era la disminución dramática. Desafíos también han supuesto el desarrollo del sistema de calidad de la escuela, con el hito de la obtención de la acreditación EIBET del título de ingeniero de minas, o el incremento progresivo de las prácticas culturales en la empresa, entre otros, como la realización de las obras de rehabilitación del edificio M2, sin dejar de desarrollar la creciente docencia que nos comunicamos. Y todo ello cuando las dificultades económicas, consecuencia de los recortes impuestos por gobiernos nacional y regional, nos han llevado a una pérdida importante de efectivos, tanto entre el personal docente como en la administración y servicios, con el punto culminante de los despidos de 2013, al desánimo consiguiente agravado por las reducciones salariales, así como a la prácticamente a la disponibilidad de los cánones generados. Pese a todo ello, se ha podido salir adelante gracias al esfuerzo de todos que quisiera aquí reconocer de forma explícita la dedicación y versatilidad del profesorado y personal de administración y servicios, adaptándose frecuentemente a nuevas funciones, la colaboración de los estudiantes y sus representantes, el apoyo del anterior rector de su equipo, a pesar de las difíciles circunstancias, la solidaridad de los directores de otros centros de la universidad y el respaldo obtenido del sector empresarial. Muchas gracias a todos por hacerlo posible. Ahora bien, soy plenamente consciente de que queda mucho por hacer. Conforme al principio de la mejora continua, que es la base del sistema de calidad, hay que revisar nuestras titulaciones, potenciando la formación práctica. Si bien esperamos obtener la acreditación EIBET de nuestro máster habilitante y nuestros grados, hay que avanzar en dicho terreno, llevándola a todas las titulaciones del centro. Y en el campo de la investigación, tratar de fomentarla en la medida de lo posible, poniendo todos los recursos disponibles y específicamente en nuestra Asociación Gómez Pardo del Centro Tecnológico de Getafe a disposición de nuestros profesores, investigadores y doctorandos, especialmente los jóvenes, que precisan afianzar su formación y obtener su acreditación. Este último aspecto es especialmente sensible, pues la edad media de nuestros profesorados es particularmente alta y en los próximos años se va a producir un número elevado de jubilaciones. Se hace imprescindible, por tanto, la renovación, con la consiguiente convocatoria de plazas. Ya actualmente, nuestro ratio de alumnos por profesor es superior a la media de la universidad y la calidad de la docencia se podría ver seriamente comprometida de no ser así. Solicitamos para ello el amparo del rectorado en el que confiamos. Para esta cuestión del apoyo al profesorado en formación, he recabado y obtenido el respaldo del Consejo Asesor de nuestra escuela, constituido fundamentalmente por los directivos de las principales empresas mineras, metalúrgicas y energéticas, así como de algunos centros de investigación. La relación con el sector empresarial constituye uno de los pilares de nuestro proyecto, visualizado en la creación de una subdirección específica. Ya en estos pasados años se avanzó en ello, mediante la reorganización de dicho consejo asesor y la puesta en marcha de 2 nuevas cátedras de empresa, además de múltiples convenios de colaboración para formación, prácticas e investigación aplicada, así como diversos patrocinios, entre los que destaca el aula multifunción Atlántico. Actualmente, se acaba de recuperar actividad de otra cátedra de empresa y se negocian otras 2 posibles. Pero no nos conformamos. Asegurar una oferta de prácticas de calidad en grado y máster, así como mejorar la empleabilidad de nuestros egresados, son nuestras prioridades en este campo. Otro aspecto de capital importancia es avanzar en la internacionalización, no solo en la movilidad de estudiantes, por ser esta tan importante, sino a todos los niveles. Aumentar la oferta de 2 titulaciones con los centros universitarios más prestigiosos es uno de nuestros objetivos en esta línea. Para todo ello, se precisa desarrollar lo más posible nuestras infraestructuras. No cesaremos para ello en buscar todos los recursos a nuestro alcance. Lo principal será la mejora de aulas y laboratorios docentes, sobre
todo en seguridad, administrabilidad y equipamiento, con especial atención a la informática, así como a la habilitación de espacios para estudio y trabajo colaborativo. En estos momentos se trabaja en las fachadas del edificio de aulas y la rehabilitación del patio y pozo de la mina para convertirlo en una zona de estancia, así como en la restauración del claustro, en este caso con financiación procedente de la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad de Madrid, con cuyo apoyo también contamos para solicitar fondos al Ministerio de Fomento para rehabilitación integral de cubiertas y torreones de un edificio histórico. Algunos de nuestros proyectos son la creación de un comedor de estudiantes y la puesta en marcha del Aula de la Energía, un espacio expositivo y demostrativo de diversas fuentes energéticas. Para ello, ya hemos iniciado contactos con el Ayuntamiento de Madrid de cara a la obtención de los correspondientes permisos. Y en el último caso, contamos también con la colaboración de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, así como con diversas empresas del sector de la eficiencia energética con las que tenemos firmado un contrato de colaboración. Para poder llegar a desarrollar estos objetivos, se va a necesitar concitar el esfuerzo y la dedicación de muchas personas. En primer lugar, como es lógico, el equipo que acaba de tomar posesión junto conmigo, a quien agradezco muy especialmente que me acompañe en este sentido. En él se aúna la experiencia y la juventud, habiendo demostrado muchos ya su capacidad en diversos puestos. Por supuesto, este es un proyecto abierto a todos los que quieran incorporarse. Será fundamental contar con la colaboración del personal docente e investigador, del personal de Administración y Servicios y de los estudiantes, que desde esta tribuna solicito y agradezco. El trabajo conjunto y basado en la lealtad con el rector y el equipo rectoral será imprescindible, así como la colaboración con los centros, departamentos y otras estructuras de la universidad y, sobre todo, con las personas que nos representan y en ellos trabajamos. Ofrezco mi dedicación incondicional y la de mi equipo, así como la disposición a trabajar con la mano tendida en una actitud de acogida y servicio que, en mi opinión, debe presidir la actuación de cualquier cargo público, sea del nivel que sea. Y si comencé dando gracias, así también voy a terminar. Muchas gracias a todos los que estáis hoy aquí y a los que no habéis podido venir, pero percibo vuestra presencia. Muchas gracias al rector, a la secretaria general, al personal de la escuela y la universidad por la organización de este acto. Muchas gracias a todas las personas de la escuela, del resto de la universidad, de su entorno, que han aportado y van a seguir haciéndolo, no tengo ninguna duda, su esfuerzo y colaboración leales. La enumeración de todas ellas sería larga y probablemente injusta, pues algún nombre quedaría muy seguro de entender. Confío en que todos los que llevo en mi corazón os sintáis saludos. No obstante, permitidme una mención a mi familia. Sin ella no podrían estar hoy aquí ante vosotros. Muchas gracias a mi esposa Natalia y a mi hermano Javier, en quienes recaen mis ausencias, especialmente lo referente al cuidado de mi madre, que aunque no puede estar físicamente, también tengo muy presente, así como la memoria de mi padre. Puedo decir que independientemente del resultado del trabajo de estos 4 años, que os corresponde juzgar a todos vosotros, para mí el balance ha sido inmejorable. Pues en medio de estas labores de dirección de la escuela y por voluntad de Dios, fue surgiendo entre Natalia y yo el amor que nos ha unido y nos hace tan felices. Muchas gracias. Personal de Administración.
hacer en este acto es felicitar al director de la escuela, al profesor Parra, por su reelección, cual significa pues, un camino andado y una evaluación positiva de la gestión de los 4 años anteriores. Enhorabuena. Por supuesto, felicitar también al equipo entrante que acaba de tomar posesión en sus cargos. Y agradecer también al equipo saliente, que en definitiva también algunos han acompañado en la primera etapa, pero no así en la segunda. Es parte del éxito, también se debe al equipo que acompañó en la parte anterior. Agradecimiento también a los profesores Atienza y San Cibrián, como ha comentado también el director, puesto que las elecciones es un debate de programas, es la oportunidad de una participación importante de toda la comunidad universitaria para elegir cómo es el futuro. En el caso que estamos en la escuela, se trata, querido director, de continuar un trabajo que comenzó una transformación en tu etapa y también en la etapa de directores anteriores en la historia de la escuela. Una etapa de abrir la escuela a titulaciones con otras escuelas y a la potenciación internacional. Siendo como es una escuela de las más antiguas de la Universidad Politécnica de Madrid, como reza el rótulo que está encima de nuestras cabezas, y que tiene una cultura de implicación importante con empresas, como ya ha expresado el director, a través de cátedras de empresa que existen y que van a más, como también ha dicho el director, y de la extensión de los trabajos y de la actividad a través de centros de investigación de nuestra universidad. En este momento, de las palabras del director, deduzco que quiere potenciar todo ello, que quiere ahondar en ese camino, pero me gustaría destacar también en ese camino que ya anda esta escuela desde hace muchísimos años, está una gran capacidad de adaptación a los cambios. Adaptación a los cambios que han ido surgiendo en todos los ámbitos, docente, investigación y transferencia de conocimiento. En particular, en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación, pues también la escuela ha registrado una evolución importante y una adaptación a los cambios, con una participación destacada en la generación de conocimiento y en la creación de oportunidades para los estudiantes, que de eso se trata. Por supuesto, siempre a través del doctorado, pero también especialmente adaptándose a los cambios que van surgiendo en las oportunidades de investigación, y no me canso de decir, cada vez que vengo a este foro, pues que existe una participación destacada y de coordinación a lo largo y ancho de la universidad, en el caso del tema del European Institute of Technology, en el caso de Raw Materials, que agradecemos profundamente la colaboración de uno de los profesores de esta universidad, que además pues, está propiciando que de nuevo esta escuela pues, sea piloto en uno de estos cambios y hacia dónde vamos. Y en este caso, pues, se está en la adaptación de un máster de la escuela, en concreto de orden 5, pues supone una cierta dificultad, puesto que está sujeta a una normativa de carácter estatal, pero desde luego va a ser una experiencia pilotada, valga la redundancia, por un profesor de la escuela en ese proceso de contacto con la dirección y el camino que sigue la universidad. Por lo tanto, pues, felicidades por ese camino de la escuela. Bien, somos conscientes desde el rectorado, por supuesto, de que hay que combinar todos estos avances con necesidades propias de la escuela, pues mantener algo tan rico como es el patrimonio cultural de nuestra Universidad Politécnica de Madrid, del que forma parte, por supuesto, ineludiblemente, del edificio emblemático en el que nos encontramos en la escuela. Y, por supuesto, somos conscientes también desde el rectorado de cosas que el director ha comentado, necesidades en particular de la escuela, que por supuesto tendrá todo el apoyo del rectorado, por supuesto, como también existe un entente con la escuela, y por supuesto también habrán de ser armonizadas las necesidades en el contexto general de la Universidad Politécnica de Madrid y en la necesaria colaboración entre centros que me consta, por supuesto, la escuela hace con